Antonio Pérez pide transparencia y pruebas homologadas para la contratación de los policías locales. La contratación de 10 policías locales eventuales para la temporada estival sigue dando que hablar. Después de la negativa de la Junta de Personal a aceptar las bases de la convocatoria, el Ayuntamiento ha realizado nuevas modificaciones que no satisfacen a nadie, salvo al equipo de gobierno. El Partido Popular, tras el estudio de la propuesta presentada por vía de urgencia por el delegado de Seguridad, José Vicente Marcet, ha presentado 3 enmiendas para mejorar el texto, no sin antes recordar que, si se hubiesen convocado las plazas en tiempo y forma, PP viene insistiendo desde el 2011 en la urgente necesidad de aumentar la plantilla de la Policía Local de Benidorm, ahora no estaríamos viviendo un nuevo y lamentable espectáculo a cargo del gobierno local, como señaló su portavoz, Antonio Pérez. Muy pocos días, con la llegada del mes de mayo, nuestros gobernantes se han acordado de que Benidorm necesita garantizar al máximo la seguridad, que es mejorable tanto la condición de recursos materiales y económicos como sobre todo de profesionales y de recursos humanos puestos a disposición de la policía local. Y después de que el señor Marcet, al que nos hemos unido y hemos hecho fuerza dentro del gobierno en más de una ocasión, lamentara ya por septiembre que no disponía de los recursos en un reconocimiento de algo que veníamos, como digo, advirtiendo desde el Partido Popular desde hace 3 años, bueno, pues desde septiembre hasta hoy, tiempo más que suficiente ha habido para que adoptara las medidas oportunas para corregir esa situación que, no olvidemos, es fruto de la propia inacción, cuando no de la acción, de los gobiernos sucesivos de Agustín Lara. Hoy, en la Comisión de Régimen Interior, presidida en este caso por Conrado Hernández, ante la ausencia de su presidenta, la señora Mari Carmen Martínez, concejala de Movilidad, se nos ha impuesto la votación por la vía de urgencia y de forma extraordinaria de las bases que deben regular ese procedimiento para cubrir 10 puestos de agentes de la policía local de carácter interino. Que las bases que se nos han entregado y en las cuales hemos decidido no posicionarnos en las comisiones informativas, porque además no son competencia orgánica de ninguna comisión dictaminar bases, echamos de menos una prueba psicotécnica. Una prueba psicotécnica que se incluye siempre en todas y cada una de las convocatorias de la policía local. Hay un aspecto en el que también llamamos la atención, y hoy hemos reclamado la atención por escrito, como es esa fase en la parte de oposición, como es la entrevista. De golpe y porrazo, nuestro ayuntamiento, con los antecedentes públicos de la gestión de nuestros dirigentes en cuanto a cualquier tipo de contratación, esta personal, que es una cuestión, sin duda, dentro de un concurso de oposición, es la única cuestión de carácter subjetivo, de carácter discrecional, de repente aparece valorada de 0 a 5 puntos. Resulta que llegas a una entrevista y unos señores deciden darte 0 puntos o 2 puntos y todo, las pruebas físicas, tu conocimiento, etcétera, todo se va. La entrevista no puede ser nunca eliminatoria porque es el único ejercicio de toda la convocatoria en la que no se puede garantizar la igualdad. Yo quiero pensar que es un error del señor Marcet, que es a nuestro juicio el único que ha intervenido en estas bases, porque aquí no hay ningún dato más, ni firma más, ni nada más, ni informe más. Que al final sea discrecional que aspirantes obtienen la plaza y deben garantizar la seguridad de todos los benidormenses y cuantos nos visitan durante 4 meses, con lo que ha llovido en esta casa y en este ayuntamiento, en el ámbito de las contrataciones, desde que Agustín Navarro asaltó la alcaldía, pues a mí me parece cuanto menos que frívolo. Ahora falta tan solo saber la opinión del bipartito que gobierna Benidorm a las mejoras planteadas por los populares y, claro está, si son aceptadas, ¿cuál será la posición de la Junta de Personal que representa a los trabajadores del Ayuntamiento y que ya el viernes pasado se negó a apoyar las bases con el acuerdo unánime de todos los sindicatos con representación? La opinión de la Junta de Personal, aunque no es vinculante, sí permitiría, si no es contemplada, la posibilidad de un recurso y la revocación de las plazas, aunque hubiesen sido ocupadas.